Maxito, bienvenido al stream. Hola, Danis, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. A ver, espérenme. Ahí está. ¡Hola, Álvaro! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo es el estado de salud, Álvaro? Muchas, muchas gracias, Álvaro, por ese likecito. Bienvenido, bienvenido, Danis. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al stream. ¡Hola, Milia Piciosa! ¡Hola, Milia Piciosa del Team McMahon! ¡Muchas gracias, Edgar, por compartir ese el streamcito! Hola, hola, bienvenidos, amigos. Bienvenido, Danis. Bienvenido, Álvaro. Bienvenida, Lía. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo están, amigos? Gracias por ese likecito, Edgar. Turururu. A ver, ¿cómo me va ahorita que juegue el Marito World? Porque voy a jugar con teclado. Y pues con el teclado sí le manqué un poquito feo, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo a ver qué pasa. Mugman es tierno y narizón y nalgón. Sí, de hecho el Mario, amigos, yo siento que el Mario es nalgón también. Gracias, Lía, por compartir. Yo siento que el Mario es nalgón también, pero no sé por qué en la película que hicieron ahorita del Mario lo hicieron así todo plano. No tiene nada de trasero, así literal, nada, nada de trasero. Es una tabla. Hasta yo tengo más trasero que el pobre en la película, de verdad. Lo hicieron así, pum, planito. Pura tabla, de verdad, literal. Lo hicieron súper plano y pues según yo me he fijado, pues en los videojuegos es un poquito nalgón. El Mario es nalgudito. Sí, es difícil con teclado, ¿verdad que sí? Claro, al menos alguien me comprenderá hoy de por qué voy a andar manqueando. Pero pues como ya les digo, voy a hacer mi mejor intento, mi mejor esfuerzo. Solo nada más pues les pido comprensión ante este manqueo. Pero sí es bastante difícil jugar con teclado, ¿eh? Muy, muy difícil. Lía Piciosa del Team McMahon. ¿Cómo te encuentras, mi Lía? Hola, Shushu, me agarraste manejando rumbo a la casa de mi suegro. ¡Uf, al este arte! Perdón por interrumpir tu viaje, Edgar. Con cuidado, no te vayas a chocar. Ve con mucho, mucho cuidado, por favor. A ver, amigos. Amigos, ¿y ustedes qué hacen en sus domingos o qué pedo? Qué pex. Así como yo en mi caso, pues por ejemplo, solo me levanté, desayuné, me bañé y vine a aprender ahorita streamcito. Es lo único que pues he hecho ahorita en domingo, la verdad. Luego del stream voy a ir a hacer una cosa que le llaman diario pedagógico de esta semana. Y pues prepararme para las clases de esta semana, que no queda de otra, no hay para otra. Y luego almuerzo y creo que sí prendería otro stream. Y pues a las 6 de la tarde, como mi abuelita está cumpliendo este sábado que viene, el otro sábado de la otra semana, mi abuelita va a cumplir un año de fallecida. Entonces pues los que son católicos sabrán, le andan haciendo su rezo, mis tías le andan haciendo su rezo de los 9 días. Entonces, pues, hoy tengo que ir, ¿verdad? Gracias, Carlos Ríos, por ese likecito. Solo puedo ir los fines de semana, porque entre semana trabajo, hago streamcito y me cuesta demasiado. Así que solo iré este fin de semana y obviamente el último día, que es el próximo sábado. ¡Tecme, mi Lía Piciosa! ¡Chucho, que tú quieres! Aquí llegó tu tiburón. ¡Hola, Roberto! ¿Cómo estás? Bienvenido al streamcito tiernito. ¿Te maquillaste? No, amigos, pero les cuento. Tal vez me andan preguntando eso porque ven un poco diferente la cámara. Tengo nueva cámara, amigos. Oficialmente tengo nueva cámara. Gracias, Junior, por ese likecito. Bienvenido. Oficialmente tengo nueva cámara. La compré, pues, gracias a las estrellas. Gracias, Junior, por compartir el streamcito. Y esta nueva cámara, pues, capta los colores más reales. La cámara de mi antiguo celular captaba muy pálida, muy, muy pálido los colores.
por lo tanto hacía que me viera como mucho más blanca o más pálida. Y por ejemplo, ahorita la camisa verde que tengo se mira tal cual es, o sea, de ese color es, de ese tono de verde. En cambio, con la otra cámara se miraba como el verde más pálido y así. Igual, por ejemplo, mis labios están rojos porque me eché un labial rojo. En la otra cámara se miraban rojitos, sí, pero ahorita en este se mira como más rojo intenso. O sea, esta cámara de ahorita sí es como que sí capta bien los colores. Gracias, Mike, por ese likecito. Es más, voy a prender las luces de atrás a ver cómo se miran. A ver cómo se miran. Diario Tilín Femenil. Buenas tardes, José Gabriel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Gracias, mi Lía, por ese GG. Gracias, Cabeza de Concha, por ese GG. A ver, tu refri con nueva cámara. No, hombre, Cabeza de Concha, si ni siquiera la estufa hemos comprado. Tenemos que completar la meta para comprar la estufa. Luego sigue la refri y luego sigue la lavadora. Y obviamente se les mandará su foto para que vean que sí es cierto. Hola, Junior, ¿cómo estás? Quisiera saber por qué estás sonrojada. No, amigos, lo que pasa es que es nueva cámara. Entonces creo que... Es que vean. Vamos a poner los colores de atrás. Ya casi llegamos a la mitad. Ay, ya quisiera. A ver, vamos a ver. Se mira bien. Por ejemplo, este que está de este lado es morado. Y en la cámara que tenía antes se miraba como un... Sí se miraba morado, pero se miraba muy claro, un morado muy claro, muy, muy brillante. Entonces, pues vean, chicos, yo siempre cuando hago streamcito me echo aquí un poquito de rubor rojo. Pero en la cámara que tenía antes, me tenía que echar mucho porque no se notaba, o sea, no se miraba nada. Yo a veces me echaba así un montón de rojo, literal quedaba puro tomate aquí y ni así se miraba en la pinche cámara. Pero en cambio con esta creo que sí, porque se me ve hasta de rojito de más. Entonces creo que con este sí ya, con esta cámara sí ya pudiera usar un rojo normal, o sea, no exagerarlo, porque sí se alcanza a ver desde, sí se alcanza a ver con un poquito, ¿verdad? Sin diantro tradicional, ¿cómo? ¿Por qué antro? Sí, Junior, sí. Bueno, entonces ya tengo este teléfono libre. Con este era el que ponía mi cámara antes. Ya lo tengo libre, así que este lo puedo usar para jugar Free Fire, para jugar Brawl Star o jueguitos así del celular. Gracias, Joseph, por ese likecito. A ver... Aún busco dueños para los michis. No, hombre, si hubiera ahí contigo, yo los hubiera adoptado. Mentira, está sonrojada. No, nada de eso. Uy, amigos, por poco perdí a mi honguito. No, ya les digo que esta nueva cámara sí capta muy bien los colores. Muy bien los colores. O sea, estoy muy sorprendida de cómo capta los colores. Entonces ya les digo, o sea, yo me eché rubor aquí. Me eché lo que siempre me he hecho, pero como esta cámara sí capta bien los colores, entonces ya se mira, o sea, ya no es necesario que me llene de aquí de rubor. Y eso es bueno, eso es bueno. ¿A poco sí estoy bien roja? Julio, ¿estoy bien roja? A ver. Tú. Voy a ver mi propio stream. Voy a ir a checar mi propio stream para ver cómo me miro. Ah, creo que me miro bien, amigos. O sea, no es que se mire exagerado, está bien. Creo que sí está bien. Tú. iPhone 14 Pro Max, dicen, hombre, ya quisiera Cabeza de Concha, ya quisiera yo tener mi iPhonecito. Gracias, Junior, gracias. Tiempo sin verte. Sí, Joseph, ya no habías pasado. Sí, este es el nuevo cel. ¿Qué tal se mira, Julio, de la nueva cámara? No, va, ponle a uno chuchu, José Gabriel. Pues ya les digo, amigos, gracias al apoyo de las estrellitas y todo eso lo pude comprar. O sea, de otra manera no hubiera podido tener esto
esto nuevo, o sea, gracias a ustedes. Es más, etiqueten al J. Lobito para darle las gracias, para decirle gracias, J. Lobito, por acceder a ponerle nombre a los michis. A uno le pone su chuchu, ¿va? Está bien, normal. Normal, ¿cuál? Yo sé. Ah, ya, ya, ok. Ya, es que ya me había asustado. Como aquí todo me... Yo la verdad me les creo todo. Todo lo que ustedes me dicen, yo les creo. Tantas veces que Chuchu juega al Mario World, no ha podido aprender a tener muchas vidotas. Si puedo, Junior. Si puedo. Si sé en dónde conseguir muchas vidotas. Ay, gracias, Joseph. Ya, Joseph ya me dio confianza. Hola, gente. ¿Cómo estás? Bienvenida al streamcito. Se te extraña un buen patojo feo que se desaparece así todo feo. El tío macaco reloaded. Reloaded. ¿Cómo así? ¿Cómo así, cabeza de concha? Oye, Junior, yo sí sé en dónde se consiguen las múltiples vidas aquí. Es más, nos vamos a apurar y vamos a dejar pantallas ahí en blanco para que veas que sí sé en dónde es. Es solo que me vas a tener que esperar un tantito para que veas en dónde es. ¡Juelas! Todo va bien, todo va correcto. El único inconveniente es que ya no tengo mucha carga. ¡Oh! Me desaparezco porque me ocupo, dice la gente. Va, pues, gente. Gracias, Ebu, por ese likecito. Igual a mí también, cómo me cuesta hacer stream, porque pues también me paso muy ocupada. Pero aquí andamos, aquí andamos. ¿Te consideras tocaya? Sí me considero... Sí me considero tocaya, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí está, nice. A ver, ¿en dónde puedes conseguir? Ahorita te digo, Junior, ahorita te digo. Me gustas, ¿me crees? Dice el Joseph. No, no te creo, Joseph, no te creo. ¿Quién regañó al tiernito Kool-Aid? Dice el día. Mira, Fernando, es que yo sepa, lo regañaron varias personitas. Y entre, o sea, lo regañaron como 3 o 4 personas. Y entre esas 3 o 4 personas, yo soy una de esas personas. ¿Algún problema? Yo regañé al tiernito y la queso. La calladita no se llamará por... La llorona se llamará Chuchu. La calladita no sé cómo se llama. ¡Oh, ahora! ¿Y por qué la llorona se va a llamar Chuchu? Mejor ponle a la calladita, le pones Chuchu. Se escucha mejor. Bueno, aquí se pueden hacer estrellas, por ejemplo. Vienes y si matas a más cositas. ¡Ay! Pues haces un montón de vidas. Haces un montón de vidas. Toda la semana tuve muchos pendientes, pero creo que ya se me acabó la vida social. La semana que entra vuelvo a mi cueva, dice. ¡Ah, va que va, gente! ¿Pero estuviste de vacaciones? No, pues así estuve yo. La semana que fue de descanso de Semana Santa yo estuve... Fui la más feliz del mundo ahí, divirtiéndome, haciendo pendientes que tenía, como dice la gente. O sea, yo era la más feliz del mundo, se los juro, amigos. ¡Pum! Se terminaron las vacaciones. Regresé al trabajo. Yo entré en una depresión como por 3 días esta semana. Se los juro, estaba literalmente en depresión porque pues se acabó la vida buena. Pues ni modo, regresar a las labores de nuevo. ¿Te consideras tocayegua? ¿Tocayeguas? ¿Qué es eso? Depende que sea eso, Chihuahua. Porque si te digo que sí, ¿a poco me vas a trolear? Y si te digo que no, ¿a poco es algo chido? ¿A poco es algo chido? Yo te dije que no. ¡No! Que una cabeza, dice. El cabeza de concha, creo yo, sí se considera eso. Creo que anda confirmando ahí en el chat. XD, dice Joseph. Sí, no, Joseph, ¿cómo vas a pensar que te voy a creer? Pero claro que no. Pero por supuesto que no. Ahí está, nice. No estoy defendiendo, estoy de chismoso, dice. Ah, ok. Pues sí, sí, lo regañaron varias personitas. Chihuahua, yo fui una de ellas. ¿Qué hay? El ojitos hinchados anda regañado. Sí, anda regañado. Por mí, pero no solo yo lo regañé, ¿eh? No solo yo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Cacni, bienvenido al streamcito. ¿Cómo estás, Cacni? Bienvenido, el poderosísimo Cacni. Cacni, Cacney, algo así se llama. Cacni Carnation.
cae el regañado, dice, todo bien, ¿y tú cómo has estado, Cagni? ¿Cómo has estado? Gracias, Joseph, por ese likecito. Y la quesoba. Y no. Yo no lo tomo así como y la quesoba. Yo lo tomo como y la quesoporte. Y la quesoporte. Yo nada más me volví a lucir, dice el cabeza de concha. Hombre, si tú eres el más, mi compa, el más alucina, aquí eres tú, mijo. Con teclado me cuesta mucho, amigos. Ahí se acuerdan que estoy con teclado. Perdí todas mis vidotas. Gracias a mí por ese likecito, bienvenido. Yo nada más me volví a lucir, ponte el corrido del azul. ¿Cuál es el corrido del azul? Gracias, Jorge Fernando, por ese likecito, bienvenido. Buenos días, amigos. Pues, buenos días, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenido. Chu 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 chu. Oh, yo te quiero. Wow. Murió la comedia, dice, confirmo, Julio, confirmo. Buenas, Roberto, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias, JC Cooper Clark, por ese likecito. Aquí pasando a recordar los buenos momentos, ¿verdad que sí? Cada vez que te apareces aquí me recuerdo yo también de los buenos momentos. Cuando el Cagni Foundation llegaba a echar desmadre a los streamcitos. Gracias, JC Cooper Clark, por ese likecito. Muchas, muchas gracias. Ganaron las Chivas. ¿A poco? GG's para los que le van a las Chivas. Felicitaciones por ganar la partida. Oh, muchas gracias, Jorge Fernando. Y qué bonito verte por aquí en el chat. Bienvenido. Gracias, Cagni, por compartir el streamcito. Gracias, cabeza de concha, por ese chichi. Te amo, dice el David. Oh, el David. Denme ánimos, mañana empezaré como albañil. Muchos ánimos, David, tú puedes. Estamos orgullosos y estoy orgullosa de ti. Tú puedes, tú puedes. Gracias, Chihuahuasca, por ese likecito, guau. Te dejo mi like, ya me voy a jugar fútbol. Va que va, Crazy. Mucha suerte ahí. Qué bueno que vayas a hacer ejercicio. Qué bueno, qué bueno. Si no, te vas a poner como el Crazy Games. Si no haces ejercicio, Amix, te vas a poner como el Crazy Games. Ya valiste, ya valiste. Gracias, Jesús, por ese likecito. Bienvenido. Ufales, carajo. Oh, mejor la pasamos normal. Mejor la pasamos normal. Por si acaso. Gracias, Jota Lobito, por ese likecito. Jota Lobito, mira mi. Me compré un teléfono que tiene una mejor cámara a la que tenía este. Y ahora este ya voy a poder usarlo para jugar el Free. O el Browstar o algún otro juego de celular. Y este lo voy a usar para cámara porque tiene mejor cámara. Y por eso es que los colores ahora se miran más vivos. Y pues si estás por ahí, nada más aprovechar a darte gracias. Porque gracias a las estrellotas con las que me apoyas lo compré. Así que muchas gracias. Te dejo mi like, va que va, Mix. Ah, es que luego lo avienta el colado, dice. Miguel Portero. Pues se me terminaron los torneos de Speedrun, que eran donde trabábamos de semillitas. Ah, ¿a poco? ¿Cómo así? ¿En qué torneos, Cagni? A ver, ponte de pie. ¿De pie? ¿Para qué? ¡Saludos, J. Lobito! ¡Saludos, saludos! Va. ¿Quién le puede decir que no al J. Lobito? ¿Quién le puede decir que no? Voy a tener que poner de pie. No sé, ¿para qué? Presta el iPhone 14, hombre. Ya quisiera tener yo un iPhone porque los iPhones eso sí tienen full cámara, así full HD, full video, full cámara. O sea, los iPhones sí son una maravilla para streams, para contenidos como TikTok, para videos. Si uno se graba, si uno se toma fotos, los iPhones son la sensación para esas cosas. Pero eso, imagina, esas vainas valen aquí, valen como 6 mil pesos mexicanos, 12 mil quetzales guatemaltecos, y estamos hablando de los como más sencillos. Hay unos que son más pros, que son más caros. iPhone ZZ dice, a ver, nos vamos a poner de pie nomás porque el J. Lobito, ¿quién soy yo para decirle que no al J. Lobito? Ya, ya nos pusimos de pie. A ver, ¿qué más quieres, J. Lobito? A ver, no sé si a eso se refería el J. Lobito con ponerme de pie o a qué chuchas, pero
por si acaso me puse de pie. No sé si a eso se refería, a ponerse de pie. Samsung God, sí, sí, de hecho este es un Samsung. Este es un Samsung y tiene una cámara muchísimo mejor a la que tenía el otro teléfono. Por eso es que se miran como los colores más vivos. Yo ya no me miro tan pálida, ya me miro de mi color. Es que el otro me miraba, siento, en el otro sentía que me miraba muy blanca, así muy, muy blanca. Entonces este sí ya me veo así con más colorcito. Ya me veo con más colorcito. Entonces esta sí está bien chida. Con esta sí salen bien las patas, creo. Gracias, Juan, por ese éxito. Bienvenido. Chuchu Fitness, dice. No, hombre, ya quisiera yo ser fitness. Chuchu Panza, diría yo. Ah, sí, esa camiseta creo sí es tuya. No, de hecho esta camiseta es más corta que la otra, J. Lobito. A ver, miren, les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Esta camiseta de hecho es más corta. Es cortísima. Esta camiseta es súper cortísima, pero lo que pasa es que este pants es de cintura alta. Miren. O sea, este pants me llega hasta arriba, literal, miren. Hasta arriba. Si el pants fuera así de cintura baja, se me viera toda la panza. Toda la panza. Entonces, este pants sí me llega hasta aquí, literal, y la blusa es súper cortita. Esta blusa es cortita. Es bien cortita, pero como el pants es bien alto, entonces no se nota. Gracias, Gabo, por ese likecito. Bienvenido. Felicidades, Chuchu, por tu Samsung S23 Plus. Dice, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Chihuahua. Es que el Jota Lobito me dijo que la camisa del bebé Yoda. ¿Se acuerdan que hace unos días hice stream con una camisa de bebé Yoda? El Jota Lobito me dijo, esa camisa ni es de tu talla. Esa camisa no es de tu talla. Búscate una de tu talla. No. Pero de hecho esta verde es mucho más corta. Esta verde de hecho hasta se puede considerar como esos que le llaman crop top. Que, o sea, sí se ve la barriguita, pero como este pants es de cintura alta, pues entonces no se nota. Me tapa todo. Hola, Shushu. Hola, ¿cómo estás, Juan? Saludotes. Buen día para ti. ¿Alguien dijo pálida? No han puesto la palabra pálida, Julio. Chat, dice. No, ya me tenía que haber subido. Para combinar, dice. ¿Cuándo juega Cuphead? Más tarde, Gabo. O no sé qué juego jugar más tarde. No sé cuál jugar. La verdad, no sé cuál jugar. ¿Alguno que me recomienden? Tengo pensado Street Fighter, pero el 4. O Skullgirls. O sea, uno de peleas me gustaría. Y así sales a la tienda con el pants hasta arriba. Dice el J. Lobito. Pero si ni se nota que el pants está hasta arriba. Pero sí, es que así es el estilo, J. Lobito. Así es el estilo. Pantalones o pants, cintura alta. Crop tops, esa es la moda de ahorita del 2023, J. Lobito. Y la queso. Y la que soporte. La moda de ahorita de la... A ver, amigos, confirmen en el chat el J. Lobito que la moda es usar pantalones altos. Y mejor si son estilo mom jeans. No sé si saben cuáles son los mom jeans. Y usar crop tops. Esa es la moda, esa es la moda. Y además solo los puedo usar aquí porque cuando voy a chambear, si llevo eso, me funan. Y de una vez me dicen, Chuchu, despedida. Y yo, oh, me despidieron. Bueno, doble, triple stream. American Truck Simulator, dice el cabeza de concha, no, hombre. Pero es que el American Truck Simulator lo puedo jugar, pero con el control, con el mando, o sea, con este, miren. Y así que chiste, porque el chiste es que jugar con el timón y jugar con los pedales. ¿No creen? Uy, a ver qué, ahí está. ¿Cómo le hizo para jugar así el coche? Ese es bien, ¿no? Ah, con mucha práctica, Gabo. Con mucha práctica. Más que todo porque me lo tomaba muy en serio, ya que participaba en torneos. Y como yo soy así que competitiva, entonces como quería que me fuera bien y todo. Y pues por eso le practiqué mucho y después me volví medio buena. Juegos de pelea Marvel vs. Capcom. ¿Así se llama?
Así se llama un juego, Juan. Marvel vs. Capcom. Volante, ajá. Así mero, volante, José Gabriel. Volante y pedales. Si no, siento yo que no tiene mucho chiste, no creen, no, pero no sé ustedes qué dicen. Gracias, Cagney Carnation, por ese likecito. Bienvenido, Cagney, el famosísimo Cagney Carnation. Pero, ¿ustedes qué opinan, amigos? O sea, ¿ustedes sí les gustaría ver el American Truck Simulator? Aunque sea que fuera solo con mando y fuera sin pedal y sin volante. O sea, fuera sin pedales y sin volantes. Porque pues ya les digo, yo no tengo volante, no tengo pedal, pero sí se puede adaptar a un control, a un mando normal. O sea, sí se puede adaptar a uno de estos. Pero pues a las personas lo que les gusta es ver el volante y los pedales. Les gusta ver las patas, pero como nosotros no podemos comprar esas cosas, se miran caras. Entonces, pues ni modo, no nos queda otra que jugarlo con el mando. Es cierto, Timón es el que salía con Pumba. Hakuna Matata. Timón y Pumba. Yo soy Pumba y el J Lobito es el Timón. ¿Por qué? Porque yo estoy gordita y el J Lobito está todo fit. Así que yo soy Pumba, J Lobito, Timón. Hakuna Matata. Una forma de ser. Luego aparezco yo. Hakuna Matata. Nada que temer. Yo no quiero ser grosero, pero ¿por qué crees que dicen que las mujeres manejan peor que los hombres? Úpales, no sé, José Gabriel. No tengo ni idea. Es más, ni sabía que las mujeres manejaban peor que los hombres. ¿A poco? ¿A poco las mujeres manejan peor que los hombres, amigos? Vaya dato perturbador. No tenía ni idea. Escribe tu dirección en el chat inmediatamente y te mando el volante, dice. Gracias, Alejandro. Ah, gracias, Chuy, por ese likecito. Bienvenido. ¿A poco si es cierto eso, cabeza de concha? Pongo mi dirección inmediatamente en el chat. No, hombre, mis amigos, los cabeza de taza. Dice Cagney. Hola, Cagney. No, hoy no tocó jugar con tus amigos, Cagney Carnation. Uf. Hoy tocó jugar con tus primos. El Mario y el Luigi son primos del Cuphead y Mugman, ¿sí o no? ¿Les dices come bichos a J Lobito? ¿A poco el Timón comía bichos? Pues sí, sí. El J Lobito es mexicano. Los mexicanos comen grillos y todas esas cosas, los cuales entran en la categoría de insectos. Insecto igual a bichos, entonces sí, sí. ¿Por qué no le diría yo al J Lobito que come bichos? O sea, que come insectos. Está bueno. No, 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 no. Está buenísimo. Son personajes de Street Fighter y personajes de Capcom. Por ejemplo, Wolverine, Tormenta, Spider-Man. Versus personajes de Street Fighter. Es que ¿saben por qué quiero jugar yo de Street Fighter 4? Bueno, en primer lugar porque al J Lobito le gusta mucho el Street Fighter. Segundo, porque a mí también me gusta el Street Fighter, pero el Street Fighter 4. Y al J Lobito le gusta el Street Fighter, no me acuerdo cuál es, pero es un viejito. Pero Street Fighter es Street Fighter. Street Fighter es Street Fighter. Y porque a mí me gusta el 4, me gusta Ibuki y quiero escoger a Ibuki. Y en el que al J Lobito le gusta todavía no está Ibuki. Todavía no la habían sacado. Ja, 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 dice el Cagney Carnation. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se está? Adocani, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Gracias, Anis, por ese likecito, piciosa. Bienvenida al stream. ¿Cómo estás? Gracias, Víctor Walter, por ese likecito. Bienvenido. Es que quiero agarrar estas vidas, amigos. Créanme que sirven mucho. Ahí está. ¿Cómo estás, Víctor Walter? Muchas gracias por ese likecito. A ver, 66, 76, 86. No, todavía no llegamos al bonus. Ay, todavía no. Nos quedamos por 9. Gracias, Víctor Walter, por compartir el streamcito. Pero bueno, al menos ya tenemos aquí desbloqueada el top secretaria. Este salva la vida, se los juro. Este ayuda un montón. Bueno, pero dijimos que no íbamos a andar agarrando nada. Que nos íbamos a ir de una vez así de un solo para llegar al mundo,
del bosque y enseñarle al Junior dónde puede agarrar muchas vidas. Que según él, dice que yo no sé. Uy, uy, a ver, tortuga azul. Nice. Hola, bueno, un poco decepcionada. ¿Y eso por qué, mi Alice? ¿Qué te pasó? A ver, cuéntanos qué te pasó. Ahí te va mi correo, chuchuamanecer332@. Va, ¿para qué mandas pasando tu correo? Para que te escriba ahí mi dirección y me mandes el American Truck Simulator. ¿Para eso? ¿Para eso me estás escribiendo? Ay, ese. Gracias, gracias, Juan, por compartir el streamcito. ¿Cómo estamos? Ahí está, nice, amigos. Hola, Víctor, saludos. Oye, Víctor, ¿hiciste stream o algo así? Porque a mí no me llegó la notificación. A ver, ufales, por poquito. Ahí está. Todo bien, Víctor. Aquí es un streamcito. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, José Gabriel, por compartir el streamcito. Muy bien con la primavera. Ya están creciendo los tulipanes. ¡Qué bueno, Carmen! ¡Sí! Yo ya no he visto que hagas stream, Cagney. A ver, pues, esperaba que vos me felicitaras en mi cumpleaños. Pero, Alice, tú me dijiste aquí en el stream que no te dijera nada porque no te gusta. Me dijiste, no, Shushu, no me gusta que me feliciten para mi cumpleaños. Te pediría que no lo hicieras y literal me pediste que no lo hiciera. Y yo de bueno, respetaré la decisión de Alice porque hay quienes no les gusta que los feliciten. Y no te felicité porque tú dijiste que no lo hiciera. Dijiste que no te gustaba que te felicitaran porque dijiste que te traía malos recuerdos, tu cumpleaños y todo eso, y que preferías no recordarte que era tu cumpleaños. No, Chucho, nomás que la raza me mande correos. Dice, ¿para qué quieres que te mandemos correos, cabeza de concha? Yo te mando, pero si me dices, ¿para qué? A ver, el viernes... Dice, no había... El viernes... anteayer, no, hombre. No me llegó notificación de nada. No había hecho porque estaba sin capturadora. Fines de semana... Es algo raro que haga, solo hoy hacemos... ok. En Discord, ya veo. Sí, porque pues aquí en la azulita no se puede hacer ese tipo de cosas. Gracias, Emerson, por ese likecito. Bienvenido. Gracias, Yasita, por ese likecito. Bienvenida, preciosa. ¡Oh, Víctor, pusiste cámara! Ay, no, amigo, vámonos. Aquí nos vamos a funar. Pues entiende, Shushu, como mujer es indecisa. Sí, no, yo también soy indecisa, pero es que yo, si a mí me dicen algo, yo me lo tomo de manera literal. Gracias, Fernando de la Torre, por ese likecito. Es que, amigos, miren... Ya les digo que yo tengo Asperger y que si a mí me dicen algo, me lo tomo de manera literal. O sea, si a mí me dicen, Chuchu, está lloviendo sangre, yo me lo creo, me lo tomo de manera literal. Si a mí me dicen, Chuchu, yo te odio, yo me lo creo, me lo tomo de manera literal. O sea, yo me tomo las cosas literales, o yo me tomo los comentarios o lo que las personas me dicen como que si realmente me lo estuvieran diciendo. O sea, para mí es algo serio lo que me están diciendo y lo cumplo, pues. Porque, o sea, para mí lo que las personas me están diciendo es de verdad. Y tampoco entiendo los sarcasmos. Así que si ustedes algún día van a entablar alguna conversación conmigo, de una vez les digo, yo no voy a entender los sarcasmos. Y también... Cuando hablen conmigo, tengan cuidado, porque si me dicen algo, yo me lo voy a creer de verdad. Me lo voy a creer de verdad. Y ya les dije por qué. Así... ¡Ah, te mirabas bien bonita, Yasita! O sea, o por ejemplo, otra cosa, si alguien me dice... por ejemplo, hace poquito me pusieron un comentario en Instagram y me dijeron... Chuchu, tú estás gordita... Pero aún así estás muy linda. O sea, me dijeron algo así como, no me acuerdo exactamente el mensaje, qué decía el mensaje, pero decía que estaba gordita y que, pero que a esa persona dice que no le importaba que fuera así,
que así me iba a querer. Y yo así como, what the fuck. Y yo sé que no me lo dijo para mal, pero como yo tengo Asperger, me lo tomé en serio y dije, no hombre, de verdad estoy bien gorda. Y ese día me sentí así bien mal casi todo el día porque, o sea, yo me lo creo. Si a mí me dicen, estás gorda, me lo creo. Si a mí me dicen, estás delgada, me lo creo. Gracias por esos chichis, amigos. A ver, espérenme. Ahí está, nice. Hola, Emerson. ¿Cómo estamos? Así es, pero mínimo podrías intentarlo. Además, no dije que no me felicitaras. Aparte, sabes que podía hacer excepción con vos, al igual que los abrazos. No, pues yo te entendí que de verdad no querías nada, Alice. Yo te entendí. Yo generalmente hasta siempre hago videos o cosas así para mis amigos cuando cumplen años, pero lo tuyo lo respeté. Chucho, atropellaron al Miguel. ¡Oh, pero ahí está! Ahí está en el chat. No voy a decir quién es, pero ahí está en el chat. Solo que me cambié el nickname. Ahora ya ahorita ando como me de Michael, ¿en serio? Y todavía haces stream, Cagni. Amo su inocencia. 17. No, no es que sea inocencia, José Gabriel. Es que tengo problemas de Asperger. Ay, no, dice Yesita. ¿No qué? Nada que ver. Susu, eres llenita de amor. No, ah, bueno. Eso no lo entiendo. No lo entiendo. Por ejemplo, ahorita te lo entendí. Y ahorita te iba a venir y te iba a responder. No, yo no estoy llena de amor. Te iba a decir. Estoy llena de no estoy llena de amor, mami, estoy falta de amor. J. Lobito Rosales, oh, le ha enviado estrellas para que compres la misma que desea. Oh, muchas gracias por esas 777 estrellotas, J. Lobito. Bueno, voy a apuntar que esas 777 estrellas son para comprar una camisa. Gracias, Oscar, por ese likecito. Bienvenido. Híjoles, no tengo ni en dónde apuntarlo aquí. Lo vamos a apuntar aquí, en esta cosa. Aquí encima, para camisa. Voy a poner 777 para una camisa. De mi talla. De mi talla. Para una camisa de mi talla. Que va, muchas gracias, mi Jota Lobito, por esas 77 estrellotas para una camisa de mi talla. Vamos a dibujar un lobito tierno. Le vamos a poner corazones porque es tierno, y vamos a poner Jota Lobito. J. Lobito Rosales. Ahí está. Gracias, mi J. Lobito, por esas 777 estrellotas. Muchas gracias. ¿Ya nos vamos a pasar para la morada, J. Lobito, o todavía no? ¿O a poco todavía no? ¿A poco me va a seguir castigando aquí el J. Lobito, aquí en la azul? No, va, pues volviendo al tema, amigos, que yo sé que yo la verdad ni quiero hablar de esto, pero por ejemplo eso que el José Gabriel me puso allí, Shushu, llenita de amor, de verdad le iba a responder algo así como que yo no estoy llenita de amor, estoy llenita, de gordi, de grasa, porque me lo tomé literal su comentario. Pero como obviamente ya todo el mundo conoce la frase de que estás llenita de amor y que se refieren a de que uno está lleno de, o sea, que le dicen a los gorditos, le dicen, tú no estás gordito, tú solo estás llenito de amor. O sea, eso obviamente que yo ya me lo entendí, José Gabriel, porque todo el mundo, esa frase ya es hasta mundial. O sea, todo el mundo le dice eso a un gordito para que no se sienta mal, pues. Pero, si, por ejemplo, si esta fuera la primera vez que yo lea la frase, Chucho está llenita de amor, yo me lo tomo literal y te respondería, yo no estoy llenita de amor, estoy llenita de grasa. Me lo tomaría literal y me ofendería. Porque eso es lo que hace alguien con Asperger. Se lo toman todas las cosas literales, se lo toman todo en serio, todo personal. Nada que ver, dice el Víctor. ¡Víctor! Ese comentario era solo para intentar quedar bien de algo que era falso. ¿Cuál comentario, Víctor? Miguel con O, Moguel. Moguel, ¿quién es el Moguel? Yo solo conozco a Miguel, que por ahí anda en el stream. Y a ese Moguel, ¿no es el Chicharito?
¿O cómo le dijeron una vez al Chicharito, amigos? Sí, la moradita. Pues no me llegan a mí notificaciones de eso, Cagni. ¿O será que es porque te cambiaste el nombre? ¿Será que es porque te cambiaste el nombre? Déjalo, de todas modos, ya sabía que eso siempre pasa. ¡Oh! Pues ya llevo años con unos 8 o 10 años que no me felicitan, que ya ni sufro. Pero Ari, tú me dijiste que no te felicitáramos. Yo ya no entiendo, amigos, ayúdenme. Ahora sí ya llegamos a la mitad, dice Cabeza de Concha. No, hombre, Cabeza de Concha. No, hombre, todavía no hemos llegado ni siquiera a la cuarta parte, Cabeza de Concha. Ni siquiera a 25%. Ni siquiera 25%. Pero todavía quedan algunos días del mes. A lo mejor todavía se puede recaudar un poquito más. ¡Qué mala suerte! Yo ni siquiera puedo mandar estrés. ¿Quién sabe por qué? Dice. Ah, sí, a veces así pasa, Alice. Por ejemplo, el J Lobito así pasó como una semana que no podía mandar estrellas. Esa pinche pantalla, ¿cómo cuesta con teclado? A veces son como bugs del FB. A veces restringe, no sé por qué, pero a veces ni siquiera deja comprar estrellas. Pues yo sí he escuchado esas palabras, según son palabras de cariño o algo así. Sí, yo también he escuchado esas palabras, por lo tanto sé a qué se está refiriendo José Gabriel. Son palabras de cariño, pero si digamos que yo no supiera que son palabras de cariño, pues yo no entendería ese comentario. O sea, sí lo entendería, pero de manera literal y personal. Entonces, pero como pues esa es una frase, ya les digo, conocida mundialmente, que se escucha por doquier, se escuchan esas palabras por doquier. Entonces, pues obviamente ya sé a qué se estaba refiriendo José Gabriel. Ahí está, nice. Tampoco espero que me saluden en mi cumple, pero la última vez me alegró tanto recibir saludos de una persona y ni siquiera lo esperaba, dice José Gabriel. Pues miren, amigos, yo no le voy a decir feliz cumpleaños a Alice ahorita en este stream, porque si le digo feliz cumpleaños, va a decir ella, no, ella me dijo feliz cumpleaños solo porque yo le dije que no me dijo, o sea, solo porque yo le dije, si no, ni me hubiera dicho feliz cumpleaños. O sea, yo le digo porque yo soy mujer y yo soy así, o sea, cuando yo, digamos, yo quiero algo, no sé, por ejemplo, que quiera que alguien me, no sé, me invite o algo así, yo nunca le voy a decir que me invite. Y si le digo, oye, invítame a un café o algo así, después voy a pensar, ah, esta persona me invitó a un café solo porque yo le dije que me invitara a un café, porque de lo contrario, ni le hubiera nacido decirme feliz cumpleaños. Entonces, yo no sé, yo así soy. O sea, cuando digo algo, cuando le digo a una persona que haga algo, ya después ya no quiero que lo haga porque yo digo, lo hizo solo porque yo le dije y no porque le nació. Entonces, yo no sé si Alice es así, de que va a decir, no, la Chucho me va a decir solo feliz cumpleaños, solo porque yo le dije. Si no, de lo contrario, ni me hubiera dicho feliz cumpleaños. Entonces, yo no sé si ella puede pensar así, la mayoría de mujeres sí pensamos así. Es como que decimos, no, si yo se lo pedí, ya no lo quiero, porque lo está haciendo solo porque yo se lo pedí y no porque a él le nació dármelo. La mayoría así somos, no todas, pero la mayoría sí. Yo no sé si Alice es así. Y a lo mejor ya no quiere que le diga nada. A ver, espérenme. Uy. Uy, esos pescados, qué trolls. Está nice. Activa el corazoncito para que te lleguen mis notificaciones cuando esté en vivo. Pero yo nunca he quitado el corazón ni nada. A ver, ¿cómo dices que te llamas? Es que, ¿sabes qué es lo que ha de pasar, Cagni? Que tal vez a lo mejor sí me llegan las notificaciones, pero como te cambiaste el nombre, yo no sé que ya no eres, yo no sé quién eres ahora, ya que te cambiaste tu nombre en Twitch, entonces pues probablemente ya no tenga ni idea de quién eres, y cuando me llega notificación digo, no, pues no lo conozco, no sé quién sea, y pues ya no voy. Eso es lo que probablemente pasó.
Bueno, las demás personas no, pero ya sabes que podía ser excepción con vos. Solo mira, el 14 de febrero decidiste felicitarme a pesar que ese día me entristece y aún así lo hiciste. Sí, pero con lo del 14 de febrero fue distinto, porque el 14 de febrero fue felicitar a todos, digamos, de manera general. O sea, a todos les dije feliz día del cariño, a todos. O sea, el mensaje fue para todos. Ay, aquí andan ladrando. O sea, el mensaje fue para todos y todas. Entonces fue como más general, no fue tan específico. Entonces es diferente, es diferente. Gracias, Juan, por ese GG. Gracias, Alice, por el Notify. Amigos, miren, el Javier ni comenta, nomás lo regañaron. Lo regañaron 4 personas. Bueno, no dije que esperaba. Gracias, Alice, por el Notify. Gracias, Juan, por el GG. MD Michael, va que va. Hay follow age. ¿Y por qué no aparece el follow age de J. Lobito? ¿Por qué no está el follow age del J. Lobito? Miren. Follow. ¿Y si lo escribió bien? ¿Si lo escribió bien? Si puso como es. Si puso follow age. Amigos, ¿por qué estamos pasando? Ya me acordé por qué estamos pasando esta pantalla de nuevo. Porque la pasé con la llave. No, al contrario, más bien podía alegrarme saber que el stream que tanto me gusta contemplar recibía felicitaciones de Chuchu, pero no te preocupes, no quiero que sea que no quiero que eso acabe con la amistad. No, yo no lo hice porque no es porque sea mala onda, sino que porque solo respeté que tú no querías que te felicitaran, o sea, respeté tu decisión nomás. Yo solo respeté las decisiones de lo que ustedes me dicen aquí. Ya les dije que yo me tomo todo literal, amigos. Ya les dije por qué. No me llegó el saludo o no estuve ese día. ¿Cuál, José Gabriel? ¿Cómo así? ¿Saludo? Para todes, dice. ¿Para todes? Gracias. Ven, no aparece el followage de Alice tampoco. Para mí que la felicites right now. ¿Será, Julio? Ustedes dicen, es que como yo les digo, yo soy mujer y yo cuando digo las cosas ya después digo no. Que ahora ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Así somos las batas, somos raras. Somos raras nomás. Pero sí, va, mejor voy a felicitar a Alice, aunque no quiera. Ahora más, saben que yo ahora ya no voy a creer ningún comentario. Si me dicen que no, para mí ahora será sí. Y si me dicen que sí, será no. Aunque se me haga muy difícil entenderlo por lo del Asperger. ¡Oh, no! I follow book. Follow a book. Yo digo que si pongan I follow book y ya les aparece. Gracias, Karine, por ese GG y por ese follow age que no aparece. A ver. A ver, espérenme. Tampoco dije que eres mala onda. Solamente que no me especifique bien o posiblemente haya entendido mal. Haya malentendido, pero no te preocupes. De todos modos, este día no podía recibir felicitaciones. De todos modos, dice Alice. No, probablemente fue un malentendido o no. No creo que tú hayas entendido mal, Alice. Yo digo que yo entendí mal las cosas. Ya les digo, por el problema que tengo, yo entendí mal las cosas, probablemente. Es como, por ejemplo, así como a mí, en alguna relación sentimental. Si a mí me dicen, ya no quiero, y así, yo me lo tomo literal y digo, bueno, ya no quiere y me voy para siempre, ya no vuelvo. Y tal vez el vato quería que le rogara o que le dijera, no, hombre, no intentemos y que no sé qué. Pero como me lo tomo literal, entonces para mí un no es un no y un sí es un sí. Entonces, son malentendidos. Allí no creo que tú hayas sido, Alice, fui yo la del problema. Fue mi culpa. Si hubo un malentendido, fue por parte mía, no por parte tuya. Tú no tienes nada malo, tú estás bien, soy yo. Más bien fui yo la del problema. Esas cosas, se los juro, amigos, me ha dado muchos problemas en mi vida.
Ahí está. No, hombre, ¿por qué no le sale cuántos días? Y es que ha de haber bug, Cagni Carnation. Ha de estar bugueado, ya sabes, la azulita. ¡No! Se fue de largo. Ha de estar bugueada la azulita. Entonces, por eso. XD, dice Joseph. Follow H, dice José Gabriel. No, no aparecen, no aparecen. No sé por qué no aparecen. ¿Cuántos días van siguiendo la página? Ha de estar bugueado. Ya saben, bugs de Facebook. Lo normal, lo normal. Bueno, por ahí el Wudo, no sé qué, dijo que felicitará a Alice, que felicitará a Alice. Pero la verdad, les digo, amigos, mejor prefiero hacerlo personalmente. En este caso, lo haré personalmente, porque ahí se acuerdan que a Alice no le gusta que la feliciten. Entonces, la voy a felicitar, sí, pero personalmente. O sea, no aquí en el stream, lo haré de manera personal. Para respetarla. Ay, a ver, espérenme, voy a ir a ver por qué andan ladrando. Gracias, Tito, por ese likecito. A ver, espérenme, voy a ir a ver qué andan ladrando. Espérenme un momentito, amigos. Ya vuelvo. Ese tilinito, guau, tilinito a la mouse. El tilinito, dice, no está Emerson, no está aquí. Mientras no digan algo así monótono, como por ejemplo, hola muñeca, ¿qué horas vas por el pan? Ya que eso ahí sí no es algo sin poder. Sí, confirmo, Alice, eso no es tan halago como para mí. Pero sí, no sé, sí, amigos, pueden poner feliz cumpleaños, sí, pero ya saben que así con respeto. Gracias, Juan, por el follow age, pero no aparecen los días, está bugueado. El Sael sigue dormido y yo quería que fuéramos a misa a las 10, dice Scarlett. No, hombre, ¿a poco tú vas a misa, Scarlett? Yo pensé que eras enchamucada. Pensé que estabas enchamucada, Scarlett. Y sí, el Saer se va levantando de aquí tipo a una hora, tal vez. Entonces, ese güey se va levantando ya tarde. Hola, muñeca, ¿qué hora vas por el pan? Dice, qué mal suena eso. Juan, dice, guau, guau, guau. Ah, sí, perdón, amigos, perdón. Saca al perro, dice. No, dice el hermano. Qué raro, a mí me aparecen los followings en el caso de Cagni Carnation, que sigue. A mí no me aparece, amigos. A mí no me aparece en cuánto tiempo. No me aparece su número. ¿De cuánto tiempo? De ninguno. Ni del J Lobito, ni del Cagni, ni de Alice, de nadie. De nadie me aparece el following. Entonces, amigos, les digo. Voy a felicitar a Alice, pero de manera personal. No la voy a felicitar aquí en el stream. No la voy a felicitar aquí en el stream, lo prefiero hacer mejor de manera personal, ya que pues a ella no le gusta que nadie la felicite para su cumpleaños y pues según entiendo ahora que solo yo la puedo felicitar, algo así creo. O sea, que no le gusta que le digan feliz cumpleaños, o sea, no le gusta acordarse mucho de esa fecha, no le gusta que las personas le digan feliz cumpleaños, pero... Si yo le decía feliz cumpleaños, lo que entiendo es de que no le iba a importar. O sea, más bien pues iba a decir, ah, bueno, me deseo feliz cumpleaños y iba a aceptar mi saludo, pero solo de mi parte, no de las demás personas. Algo así, según yo entiendo. Según yo entiendo, algo así es. Y pues lo haré entonces de manera privada. Fui yo, dice. Hay support, hey, nombre, no, uy, amigos, no tenemos colaboradores, Julio, no tenemos colaboradores, solo tenemos subs, pero en la, ¿cómo se llama esta? En la morada, ahí sí, pues nomás uno ya tiene el afiliado y ya uno puede tener subs también, nomás tienes el afiliado y ya, pum, automáticamente tienes el sub ahí en la morada. Eso es lo bonito de la morada también, de que ya no es necesario que llegues a algo en específico, sino que solo ya consigues el afiliado en la morada y ya automáticamente te pueden donar bits o te puedes hacer sub de la página. Entonces está bonito, ya la felicité. Dice Julio que no, Julio, no le gusta, creo yo, lo que yo entiendo, no sé, no, ya no entiendo, ayuda. En mi caso te sigo desde hace... 466 diotas, muchas gracias, mi Alice, por esos 466 bellos diotas, mi preciosa. Muchas, muchas gracias. Soy el chamuco, pero ya me voy a componer y soporten. Y la queso, dicen las Carlos, soy el chamuco y la queso. Ay, no, amigos. Es que se los juro que si no me aparecen sus días. Si no, pues yo les hubiera dicho gracias.
De todas formas, pues muchas gracias por tantos días. Y pues el J. Lobito, que es literalmente nuevito aquí, ayer siguió la página. Gracias, Gero, por ese likecito, bienvenido. El J. Lobito, literal, ayer fue su primer día aquí. Pues nada, gracias, gracias. Gracias, Melanie, por ese likecito, bienvenida. Ya la felicité. Ve, tampoco me aparece el follow age de Emerson. Guacala me dijo... ¿Qué? Me dijo Julio. Gracias, Juan, por ese GG. No te recomiendo que hagas eso, sea en privado, ¿no? Ya que no suelo estar activa en mensajes. Pues tendrás que verlo, Alice. Después del streamcito vas y checas tu bandeja de entrada y checas mi mensaje. Gracias, Walter, por ese likecito. Gracias, Melanie, por compartir el streamcito. No, hombre, ¿y cuándo vas a en la morada? Ay, no sé, Cagni. No sé. Ahorita me dedico principalmente a Facebook. Está difícil que hagan la morada. Hay muy pocos. Sí hay viewers, casi lo mismo que aquí. Pero digamos en cuanto a donaciones y suscripciones, pues no hay mucho. Bueno, tampoco es que tengamos mucho aquí en Facebook. Miren, apenas llevamos 4,000. Guacala me confundió con el Chocón. Dice, Chucho, dile como el cocodrilo de... Bueno, no prometo nada al respecto, pero lo intentaré. O bueno, si no, dime tú. Dime tú si prefieres que te felicite aquí enfrente de todos, que yo sé que no te gusta, o que prefieres que te felicite por privado. Yo quiero un saludo del Krillin, dice. Híjole, yo creo que se va a quedar solo con un sueño, Emerson. No creo que el Krillin te vaya a felicitar algún día. Pero de repente, quién sabe, quién quita y te felicita el Krillin. Saluditos, hola, Evans. Saludotes, ¿cómo estamos? Bienvenido al streamcito. Hola, hola, ¿cómo estás? Atropellaron al Tilín a poco. ¿Y será que por eso no se ha presentado aquí el día de hoy en el stream, cabeza de concha? Aquí estamos a salvo de Chavarría, dice la Scarlett. No, Scarlett, el Chavarría también viene aquí a veces. Nomás viene a ver si todavía el no sé quién anda con el venado y que no sé quién anda con el búfalo. Yo la verdad no entiendo sus comentarios, nomás le sigo la corriente, pero aquí viene todavía a veces. Uy, búfalo, es que nice. El tiernito, dice. Ah, ¿por qué, Julio? ¿Es un perro? ¡No, mi vida, amigos chihuahuas! Chihuahuas. Por eso mismo, el límite de halago y acoso, a una amiga le dije que bien le quedaba algo y dice, sí, no, y imagínense yo que me tomo los comentarios literales, que ya saben por qué razón es, imagínense a mí si me dicen algo así, me asusto y pum, me lo tomo así como que, ¿what? No, estoy bien mensa. Me lo tomo así como, ¿what? O sea, literal, de manera literal. Pues más, ¿para qué les tengo que explicar tanto yo? Mejor váyanse al Google, ponen Asperger nivel leve, obviamente, y ahí les va a aparecer. El pingüino solo viene a ver si el cabeza de concha viene a enamorar, dice. Ay, no, Dios. Yo creo que el pingüino solo viene a ver si el Julio o el Bexy vienen a enamorar a la Chuchu. Ese cap, ya despertaste, GG. Todo bien, muy tú, abrigado. ¿Qué es eso? Muy tú, abrigado. Llegado recién a mi casa, fui a la ciudad para comprar cosas para almorzar y tener para el desayuno y cena. Dice, oh, qué bueno, Evans. Me da mucho gusto que hayas salido ya a comprar tus cositas. ¿Qué significa, por cierto, tubo, bem? Ah, todo bien, supongo. Uy, todo bien, muy tu abrigado. O sea, ¿estás abrigado? ¿A eso te refieres? Y otra cosa, ¿qué idioma es ese? Es la primera vez que veo un idioma así. Ahí también, ahí pusieron el link del pingüino Chavarría para los que gusten seguir al pingüino Chavarría. El pingüino solo viene a ver, no es que los odie. Uy, no es que los odie,
Digamos que era por el miedo. Gracias, Cronus Games, por ese likecito, bienvenido. Digamos que era por miedo a que me tiraran confeti o algo que huela mal, pero al parecer aquí no son como los bromistas que le he puesto en su lugar, por lo que supongo que no hay problema, aunque ya pasó, pero mejor tarde que nunca. Eso sí es cierto, eso sí es cierto, mi Alice. Está bien, me parece bien, Alice. Si dices que, o sea, si me estás dando la autorización de poder hacerlo aquí, que no te importa que los demás te vayan posibilidades de que te pongan feliz cumpleaños, pues lo haré aquí entonces. Lo haremos. ¡Uy! Por poquito nos caíamos allí, amigos. Por poquito. No, Efi. Ufales, amigos. De la que me salvé. Andabas marcando, ¿qué? ¿Mi hijo? Gracias, Goyo, por ese likecito. Goyo RX es amigo de Víctor, ¿verdad? A ver, uf, amigos, es que esta pantalla me cuesta mucho con teclado, me cuesta un montón. La Sandra Torres va a estar en mi rancho hoy, ¿a poco? No, hombre, tírale un huevo, Emerson. Sandra Torres es una candidata a presidente de aquí, de este país, pues este año es electoral aquí y es una que se va a estar candidata a presidente. Pero nadie la quiere aquí en el país porque, ya saben, corruptos y todo eso. Y son de esos que andan regalando cosas en los pueblos o en los lugares así muy, muy, pero así de extrema pobreza. Y como les regalan cosas, pues se ganan el voto. Shushu está hablando. ¡Ah! Es en portugués. Una pregunta. Dime, cabeza de concha. Es en portugués. Completamente enamorado. Tilín Tobar trae la suerte. A ver, ¿qué pregunta, cabeza de concha? Dime. Dime, ¿hable ahora o calle para siempre? Y los otros 15, ¿por qué no dicen nada? ¡Ah! ¡Han de ser tímidos, J.C. Cooper Clark! ¡Han de ser tímidos! Es portugués al lote. Ah, ¿y a qué se refiere portugués al lote? Portugués al lote. ¿A poco hay varios tipos de portugués o qué? Ese cap hacía la mezcla de idiomas. La Sandra Torres va a estar aquí en mi rancho. Habla. Buenas, buenas, Go. Buenas, buenas. Bienvenido al stream. Bienvenido. Muy tu brigado es muchas gracias. Ah, yo ya andaba diciendo que está brigado. Yo dije, no, hombre, el Evans está diciendo que está abrigado. Que sí, pues ahí Melanie nos está diciendo que significa muchas gracias. Estoy bien mensa. Gracias, Rubén, por ese likecito. Bienvenido. Muchas gracias, Go, por ese notify en el chat. Y bienvenido al streamcito. Ya ni sé. Ya ni fue así. Después le pregunto al Neymar si fue. ¿Qué pasó? Dice. El Saer me depositó lo de su vuelo a Perú. Dicen, hombre, ¿y qué? ¿Ahora te vas a ir tú para visitar al Sahir o cómo? Allá por Quiché, dice. Bien, si fue, ve la repetición. Luego jugamos un Fall Guys. ¿En serio? ¿En serio, Víctor? Obrigado, muy agradecido. Oh, según yo me estaba diciendo que estaba abrigado. So, ese Gojo es de Venezuela. Ah, pero es tu amigo, Víctor. Me voy a pedir una Switch, dice. ¿A quién? A Santa Claus. Tam la Monty gana por la pana de muerte. Yo apoyo eso. Me dijo, pobre, yo no. Si la Sandra también se aparece por aquí, nada más que a mí no me compra. A mí no me compra. Yo voy a ser candidata acá en mi pueblo. Voy a traer a Peso Pluma, dice Scarlett. Yo votaría por Scarlett, ¿por qué no? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, Rubén, saludotes, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te dijo el Baku? Que mezclo idiomas, dice Iván. Sí, ya me di cuenta. Mezclaste ahí portugués y español. ¿O a poco pusiste otro idioma por ahí? Está abrigado, decía la Shuaja. Yo dije, ah, el Evans está abrigado. Ha de haber frío ahí con él. Se los juro que eso fue lo primero que pensé. Ay, no. Saer 20, 2.0. Sabía que lo decía de buena manera, pero lo tomó como declaración de amor. Dice, me voy a ir a Perú, ojito.
¿Te vas a ir a Perú ya por fin ir a conquistar y a ver a tu crush, Scarlett? Porque tu crush precisamente es de Perú. A Skimbo y le gusta ese comentario, dice. Ay, no. Si estuviera aquí. Lucha en el ring de Tóxicas, dice. Demuestra los brazos que tienes. No te creas. Saluditos y tanto sin verte, dice. Sí. Qué bonito ver por aquí a Scarlett. Ya me palidió y me gusta el olor a humedad. Arroba Sahir Carter. Está durmiendo, Scarlett. Todavía está mimiendo. No te preocupes, pudo haber sido peor y hubiera recibido ya esa bofeteada. No, Efe. Amigos, más tarde voy a hacer streamcito. De aquí tal vez a las... Ay, Efe. De aquí a las... ¿Qué hora es ahorita? 12:42. Casi la una. Ah, sería ya tarde, ya tarde. Es que les iba a decir de que podía felicitar a Alice en el próximo stream para hacerle un layout ahí bonito, pero mejor la voy a felicitar de una vez ahorita. Nada más que pues me van a tener que esperar unos 3 minutos para armarle ahí un layout rapidito. Vamos a ver, vamos a poner aquí una nueva escena. Le vamos a poner escena, nombre de la escena, cumple Alice. Vamos a poner aquí, a ver, permítanme amigos bellos de Dios. Hola, layout 1. Bueno, vamos a poner alguna imagen de aquí de mi compu. Aunque creo que no tengo. Bueno, vamos a poner este. Aceptar. Vamos a poner el nombre de Alice en grande. Alice. De todas formas, Alice, de una vez te digo. O sea, aunque te diga aquí ahorita, igual yo te voy a venir, te voy a hablar más tarde. Ya allí tú, si miras o no miras mi mensaje. Allá tú, si miras o no alcanzas a ver mi mensaje. A ver, vamos a descargar rapidito una imagen. A ver, voy a poner una canción del YouTube para mientras, para que no se quede así en silencio el stream. Vamos a poner... miren, me apareció esta. Si escuchan la canción, la música, ¿verdad, amigos? Es de Zelda, es música de Zelda. Ahí está. Vamos a poner fondo rosado. Vamos a poner ese, está bonito. Guardar. Tengo ganas de jugar un Zelda, amigos, pero no en stream, obviamente, sino que así yo por mi cuenta. Obviamente que en stream no, porque se me van a aburrir. O sea, van a estar Z. Reconozco que el Zelda no es un buen juego para hacer streamcito, pero se los prometo que me encantaría hacer stream de Zelda. A ver, Alice, feliz cumpleaños. Vamos a poner ahora un... feliz cumpleaños, pero así algo kawaii. GIF. A ver. Imagen. ¡Tutú! Ay, qué bonito está ese. Me gusta. A ver. Guardar imagen. La vamos a guardar en el escritorio como HBD. Aquí está. Está nice. Está. Y por último vamos a poner aquí esto.
Ahí está, a ver. Yo creo que ya, solo que no sé por qué la imagen número 9 se dejó de mover, o sea, se movía. Ahí está, ya se vuelve a mover. Ahí está. ¿Cómo qué más pudiéramos agregar, amigos? A ver, vamos a poner otra canción más prendida. Celda, ambiente y opcional, dice. Vamos a poner Celda Ocarina, porque pues el de Ocarina es el que tiene mejor soundtrack. Ocarina of Time Soundtrack. Aquí está, Celda Ocarina of Time Soundtrack. Ahí está, uff, oigan esa. Se acaba el GIF. Ah, ¿qué va, Shui? A ver. Ya vi de quién es el cum. Es de Alice Scarlett. Ya pasó. Pero hoy la vamos a felicitar. Tú. Pon feliz cumple. No es el cumple de Ferxo, es el cumple de Alice. Que, o sea, ya pasó hace unos días atrás, pero nunca es tarde. Más vale tarde que nunca. Me apareció, lo ves en rojo. La intro de Ferska dice, no, go, todavía no. Perdón que me atrasé mucho en los comentarios, amigos, pero estaba haciendo el ayocito de Alice. Pon feliz cumpleaños, Ferxo. Ah, va, que va. No, sí, de hecho sí vamos a poner una canción de feliz cumpleaños. Yo lo y quememos chile. Pon una foto del Tilín atropellado. Shushu Gameplays, dice. ¿verdad que sí se mira mejor esta cámara? Es nueva. La compré con lo de las estrellas. Bueno, ¡ay, qué va, Dios, Evans! Gracias por pasarte. No, hombre, miren, la Alice ya se fue y todo lo que hicimos. Bueno, igual que se quede ahí el audio para otro día. ¿Puedes decirme mi número de la suerte? ¿Ufales 8? Amigo, ¿ya se fue la Alice? Obviamente que ni modo que voy a enseñar el layout si ya se fue la Alice. O sea, ni modo que voy a poner a andar el layout si ya se fue la Alice. Y mucho menos no voy a poner la canción del feliz cum si ya se fue la Alice. Me falta mi cámara aquí, pero más chiquitita, pues porque obviamente yo no tengo que aparecer mucho. Tum, turu, tur, tum. Tum, turu, tur, tum. Turu, tur, tum. Pa, ahí que se quede. Pero no, obviamente que no lo vamos a usar hasta que venga la Alice un día y la podamos felicitar. Aquí estoy, dice Gómez. No, estamos hablando de Alice, Scarlett. Gracias, Kevin, por ese likecito. Se fue épicamente, exactamente, Julio. Buenas tardes, Bu, ¿cómo estás? Bienvenido al streamcito, Bu. Bu. Bueno, ¿qué se le puede hacer si se fue? Gracias, Axel, por el follow, pero no me aparecen los días de nadie, no sé por qué, como que anda bugueado. Entonces no me aparecen los días de nadie. Ya se fue, Emerson, ya se fue. Aquí estoy, dice las cartas. Gracias, Santi, por compartir el streamcito. Mi BF. ¿Quién es tu BF? Ah, el Bu. Ella estaba aquí, sí estaba como, ajá, aquí estaba, pero después puso, bueno, ya me voy, y se fue. Está chido tu cuarto, gracias, Chuy, pues allí vamos. Agua, ya llegó el Bu. Gracias, Go, por el follow age, que no me aparecen sus días, se los juro, anda como bugueado esto. Hola, Santi, saludotes, ¿cómo estás? ¿Te consideras capitalista, no, cabeza?
Ni modo, amigos, ya le habíamos armado su layout a la Alice. Ya solo faltaba poner la canción del feliz cumpleaños, cantarle, que todos en el chat le pusieran feliz cumpleaños. Y se fue de la nada. Yo digo que tal vez se arrepintió y dijo, no, sí es cierto, no quiero que nadie me ponga feliz cumpleaños. Porque ella sí nos había dicho que no quería. ¿Cuál cuarto le cortaron la luz y está haciendo stream con batería de carro? No, hombre, es que ya llevo varios tiempo así con este layout, amigos, con este fondo de aquí atrás. Puse mis luces LED y toda la cosa, pero con el teléfono que tenía antes, con la cámara, como que no se miraba muy bien las luces de atrás. Ahorita sí ya se miran bien chidas. ¡Choy! ¡Muchas gracias! Alejandro Ley. Gracias, Chuy, por esas 15 estrellotas. Muchas, muchas gracias. Gracias, Go, por el Notify. Recién llego de ser moda aquí. ¿En serio, Melanie? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que recién llegas de ser moda aquí? O sea, ¿tú quieres ser moda aquí? Ahí en la que... Ay, amigos, déjenme, voy a poner los bots. ¡Gracias, Chuy, por esas 10! Muchas gracias, Chuy, por esas 10 stars. Muchas, muchas gracias. Y ahí están los comandos por si los quieren usar. Ojito ahí el Chuy, me ando 10 múltiples, 10 estrellotas, no manchen. Otras, muchas gracias Chuy por esas otras 10 estrellotas. Muchas gracias. Muchas gracias mi queridísimo Chuy por esas otras 10. Ojito, aparecen otras 10 allí, no manches Chuy, muchas gracias. Muchas gracias Chuy por esas otras 10 estrellotas, muchas, muchas gracias. Y no pone nada, ¿eh? Solo envía las estrellas y ya. Muchas gracias, Chuy, por esas. Gracias por esas 10 estrellotas, mi bello Chuy. Un besote. Yo también procedo a retirarme. Saluditos a Alice y vuelve. Ya no creo que vuelva José Gabriel. No creo que vuelva. Y no creo que vuelva en mucho tiempo porque sabe que si vuelve, le vamos a poner el ayo y le vamos a cantar. Deja el bu, pero ya anda con el bu. Chuy, muchas gracias por esas otras 10 estrellotas. Muchas, muchas, muchas gracias, Chuy. Muchas gracias por esas otras 10 estrellotas. Besote para el Chuy. Muchas, muchas gracias, que de verdad me ayudan un montón. Ya casi llegamos a 5,000. Ya casi, ya casi, ya casi. Casi a la mitad de las 10,000. Aún mi patrulla me paga. Sí tengo dos páginas. Ah, o sea, ahorita acabas de terminar de moderar en una página y te viniste para acá. Ay, qué bueno, Melanie, qué bueno que estuviste moderando. Ya me imagino Melanie bien solicitada y ocupada, ¿no? Es que como para que no. Saludos y buenas tardes. Buenas tardes, Juan, feliz domingo. Ah, no, le está diciendo a Ale. ¿Qué, Ale? ¿Cuáles son los comandos? Ah, ahorita van que pongan en el chat. Comando. Uy, ojito el Chuy, otras 10 estrellotas. Muchas gracias, Chuy. Muchas, muchas gracias por esas otras 10 estrellotas. Muchas gracias, mi querido Chuy, por esas otras 10 estrellotas. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, te lo agradezco con toda mi cora. Es que en PC no se puede poner mensaje. Ah, ok. Entiendo. Muchas gracias, de todas maneras, por ese bello apoyo, de verdad, y ayudarme a llegar ya a las 4,000, más cachito, más de 4,000. Muchas, muchas gracias. Ay, añá, va a haber Zelda Kingdom. No, hombre, uy, ¿con qué quieres que lo compres? Ni siquiera he podido comprar el Metroid Dread. Se los juro que quiero el Metroid Dread, amigos. Me muero por tener el Metroid Dread. Pero está, vale $80. ¿Cuáles son los comandos? Ay, a ver, Kevin, pon los comandos, los que tenemos ahí en el chat. Pon los comandos que tenemos ahí en el chat. Se voló la cámara. Es que es porque ya no tengo carga, amigos. Es porque ya no tengo carga y por eso se va a funar la cámara. Así que me imagino que se va a quedar así en esto que queda del stream porque ya no tengo carga. Pero de todas formas ya nos vamos a despedir, amigos. Y no sé si de verdad se fue Alice o estará ahí en las sombras, pero no me va a quedar otra más que felicitarla de manera privada, tal y como lo supuse y sabía que tenía que hacerlo de manera privada, porque lo poquito que la conozco, sé que no le gusta que la feliciten,
Y sé que hubiera preferido que la felicitara en privado. Así que voy a ir a felicitarla en privado. Porque se fue del stream. Así que la voy a tener que felicitar en privado. Y si viene pues en otro stream por allí, le preguntaremos si quiere pues la felicitación. Y el feliz cumple se fue la cumpleañera, Scarlett. Nomás dijo, bueno, ya me tengo que ir, adiós, y se fue. Así que mejor la voy a felicitar por privado. La mandaré un mensaje a su cuenta, a su Facebook, y la felicitaré. Porque pues probablemente tal vez se sintió un poco incómoda que fuera aquí públicamente y pues mejor decidió irse y así. Así que mejor la voy a felicitar de manera personal, mejor así privadamente. Yo cuido mucho a los streamers, soy bien responsable, por eso depositan su confianza en mí. En serio, Melanie, qué bonito, mira. Es que se nota que sí, de verdad, tienes muchas ganas de apoyar a las personitas. Yo quisiera una muda así como tú. No sabía que me cambiaron. Bueno, eso es mi feliz cumple. Llamete. También está la Ilobo. No te muevas, Yuyu, dice. Te también, mi bella, descansa. Te cueme, Melanie. Gracias por pasarte. Gracias, Víctor, por el Notify. Está la Ña, el ahí Llamete, el ahí Lobo. A ver. Uy, no me acuerdo qué otros hay. Hay Lobo, hay Llamete, hay Aña. Y creo que solo, amigos. Paparapam. Ojito, con esas 15 estrellotas de Scarlett. De parte de su amante, de parte de su novio, de su, o de su crush. Ha donado 15 estrellas. De parte de Zahir ya se despertó. Ojito, ¿cómo sabes, Scarlett, que el Zahir ya se despertó? ¿Cómo sabes, Scarlett, que el Zahir ya se despertó? No, hombre, mucho ojito allí. Muchas gracias, mi bella Scarlett, por esas 15 estrellotas. Muchas gracias, Scarlett, por esas bellas 15 estrellotas. No me estás viendo, pero ando haciendo un corazón. Muchas gracias. Un besote para Scarlett. Muchas gracias, mi Scarlett, por esas 15 estrellotas que de verdad me ayudan un montón para lograr completar la meta y comprarme mi estufa. Chuchu, ¿qué día nos depositas a los moderadores? Dice el Chuy. No, hombre, Chuy. Más bien a ver qué día los moderadores me completan mi meta. Gracias, Melanie, por ese... No, Damaris, perdón, no sé por qué leí Melanie. Gracias, Damaris, por ese likecito. Bienvenida. Feliz tarde a todos. Se me cuidan, bandita. Va que va, Víctor. Muchas gracias por pasarte. ¿Harás streamcito hoy? ¿O no harás? Digo porque como no me aparece, como soy nueva, no me aparecen las notificaciones, entonces pues para estar pendiente, llegar y poner el notify. Uy, amigos, uy, qué hard, púfales. Uy, no, Yoshi. Púfales, todavía recuperé a mi Yoshi. Está nice, eso, GG. Cuando Julio se case. Buenas, Damaris, ¿cómo estás? Piciosa, bienvenida. Te congelaste. No, es que se quedó sin carga. Scarlett, me quedé sin carga y se quedó así. Su, ¿harás stream? Espero que sí pueda, Bo. Porque como les conté de que mi abuela el próximo sábado va a cumplir un año de fallecida, entonces le están haciendo su rezo de 9 días. Para los que son católicos, pues sabrán que es su rezo de 9 días. Y a las 6 de la tarde es el rezo. Entonces espero que sí me dé tiempo. En serio, muchas gracias, Shushu. Eres una persona muy buena. De veras aprecio mucho que digas que sería. Sí, ¿cómo que no? Yo no, ni lo dudaría, Melanie. No dudaría que sí serías una gran mood. No, hoy no. Mañana. Ah, va que va, Víctor. Va que va. ¿Pero a qué hora? Porque yo en la mañana no puedo. Gracias, Damaris, por ese notify, preciosa. Shushu, ¿puedes cantar? Por favor. Va. Sí, es que me quedé sin carga, Damaris, y se congeló la cámara. A ver, vamos a poner una canción en el YouTube y nos vamos, ¿va? Canción en el YouTube y nos vamos. No sé qué canción, pero una canción. ¿Cuál? No sé. Pero tenemos que poner una canción.
¿Cómo cuál pudiéramos poner, amigos? A ver, alguien que me ayude a decidir como cuál pudiéramos poner. Lo admito, mi personalidad se basa en la personalidad de Scarlett, dice Julio. 5 de la tarde. Ah, va, a esa hora sí puedo, Vic. Ah, bueno, pero generalmente yo a veces empiezo stream a esa hora, Vic. Si no, pues te mando hostito, ¿va? Te mando host. Shushu and Mario Ward son amigos por siempre. Una de Belanova, va. Ah, vamos a poner Belanova aquí y la que nos salga. Belanova, Belanova. Belanova puse. Rosa pastel. ¡No! No me voy a morir. Nada va a cambiar solo porque no estás aquí. Gracias, Roberto, por ese likecito. No, no me voy a morir. Miren, me gusta la de Cada Que, me gusta Por Ti. Baila Mi Corazón también me gusta. 1, 2, 3, go. Cásate conmigo, esa sí no la, casi no me la sé. A ver, pongamos Ufales, Por Ti. Bueno, pongamos Por Ti o Cada Que. Ay, no sé, no sé cuál. ¿Qué dicen en el chat? ¿Por Ti o Cada Que? Por Ti o Cada Que. Y La Queso. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Una de Belanova y La Queso. Rosa Pastel dice. Pero es que esa casi no me la sé. Tiene que ser una que me sepa. El Kenny me cantó la de Rosa Pastel versión metalero. ¿A poco? ¡Wow! Scarlett. GG's. La de Cada Que. ¿Cómo se llama esa canción que cantaste? Ah, la de... No, no me voy a morir. Se llama... No me voy a morir. No me voy a morir. Cada Que letra. Vamos a poner letra. Cada Que letra. Ahí está, ya. Obviamente le vamos a poner un poquito volumen, porque pues ya saben que aquí nos funan y pues si no, F. Siento que desde aquel momento en que te vi, cada... Ah, descifré. Que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue mi error. Tururutum. O quizás el amor se equivocó. Y cada que pienso en ti. No se escucha muy fuerte la canción. Se enciende mi corazón. Y nada es más triste que hoy hablar de ti. No se escucha muy fuerte la canción, amigos. Ya me comporto, ya no hago chistes. No, hombre, Javier F. Javi chocó en el Maverick. Siento que tú me cortas la respiración cada vez que te acercas solo un poco a mí. Que tal vez conocerte fue mi error. O quizás el amor se equivoca. Clap, 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 karaoke, chuyo. Gracias, Scarlett, por esos días. No me aparecen cuántos días son, amigos, porque anda como bugueado esto, pero gracias por tantos días a todos. Con todo respeto, a ver, ¿qué? ¿Con qué vas a salir, Roberto? El Sahir nos va a enseñar a tocar las rolas de Metallica. Ojalá, ojalá el Sahir debería de hacer un karaoke, pero de metalero. Gracias, Emerson, por esos idiotas que no me aparecen cuántos específicamente porque ya les digo, está bullado aquí. Pero gracias, gracias. Amigos, entonces ahora sí, nos vamos a retirar. Nos retiramos. Muchas gracias por haberse pasado a este humilde streamcito. Plas, plas, plas. Gracias, Go. Muchas gracias. Otro día cantamos, ¿va? Cantamos más y otras o así de animes y todo. Con un youtuber, ala, qué genial, Sara. Se oye genial ese juego, ¿eh? No me hables feo porque yo te respeto, dice el Roberto. Cállese, Roberto.
Aquí va, amigos, ahora sí nos retiramos, nos vemos más tardecito. Si puedo hacer más tardecito, lo hago, ya les digo que tengo que ir al rezo. Si no, pues nos estaríamos viendo hasta el día de mañana. Pero voy a hacer todo lo posible por hacer más tarde. O sea, les prometo que voy a hacer todo lo posible por hacer más tarde. Si no, pues nos vemos mañana. Así que pues nada, amigos, muchas gracias. No, me apareció un rojo el OBS. Así que nada, amigos, muchas gracias por haberse pasado el streamcito. Gracias, mi Melanie. Sí, Sara, si quieres lo puedes poner en el chat, pero ya nos vamos. O si no, manda el link por un mensaje a la página. Ya soy diferente, dice Roberto. No creo. Va que va, amigos, ahora sí, nos retiramos. Cuídense todos, un besote para todos, buen provecho, que tengan un lindo domingo. Ni te gusta cantar cuando te pido, me dice, no, pero es que esa canción está rara, Emerson. Va, nos vemos más tardecito, amigos, los quiero mucho, cuídense, tengan un feliz domingo y hasta la próxima. Gracias por ver. Always use the red.